de amor y honor. Hola familia de Telemundo, soy Víctor González, mejor conocido como Ricardo Sánchez en El Conde. Estoy aquí para responder a todas sus preguntas, así que échenlas. Son diferentes grabar una novela de época a una novela moderna. Diría que hasta más divertido, porque tienes que, como actor, tener más cuidado en respetar la época, los utensilios, la forma de hablar, de caminar, obviamente la de vestir, utilizas vestuarios de la época. Es como una máquina del tiempo que se torna muy divertida. ¿Qué tan similar soy a mi personaje de Ricardo Sánchez? Pues regularmente trato de construir los personajes totalmente distintos a mí, y ya en algún momento de la historia se van empatando pues los sentimientos, ¿no? Siento que Ricardo Sánchez tiene muy buenos sentimientos, que está buscando paz, que está buscando el amor, que está buscando ser feliz, y en eso se parece a mí. ¿Y qué aprendí de mi personaje? Pues Ricardo Sánchez es un tipo que resuelve. Él va por la vida y le pone buena cara a las malas situaciones, y creo que va saliendo adelante de todo. Como lo vemos en la historia, es un suertudo, pero él se provoca esa buena suerte. Leí El Conde de Montecristo antes de empezar. No precisamente antes, ya lo había leído hace mucho en la escuela, pero sí lo tengo porque nos regalaron el libro antes de empezar la novela. Entonces de repente lo ojeaba, digo, es de este tamaño. No me aventé a leerlo entero, pero lo ojeaba y vi cualquier película que hubiera del Conde de Montecristo, y sabía ya de antemano la historia. ¿Voy a personificar a otro personaje del Conde? Al mismísimo Conde. Vengarme de toda la gente que le hizo daño al Conde y que le quiere hacer daño a Ricardo, y toda la gente como Gerardo que gestó toda esta situación para que el Conde tuviera que desaparecer. ¿Y me inspiré para construir este personaje? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque sí tiene mucha... Estoy muy inspirado en Don Ramón, en Tintán y yo creo que en ellos dos, Don Ramón del Chavo del Ocho y en Tintán. Siempre las grabaciones son muy divertidas, todos los días pasan situaciones. Con Andrea Martí, que me tocó trabajar mucho, nos divertíamos muchísimo porque las escenas eran escenas no complicadas, pero eran escenas de mucha acción, y teníamos toda la tecnología con Miguel Baroni como director, que hacía unas cosas increíbles. Teníamos un toro que era un toro mecánico que hacía las veces de un toro real. Entonces eso fue muy divertido porque lo traían en un carrito, entonces todo el pueblo teníamos que correr para que el toro no nos llegara. Entonces era muy divertido porque seguíamos realmente a un carrito, ¿no? Entonces, entre que nos caíamos, se repetía, y ahí sí acierto al director porque manejaba 200 personas en el momento, y eso es complicado. Pero nos divertíamos, eran jornadas divertidas. Lo que más recuerdo del Conde es eso, que era muy divertido grabar. ¿Quién me llevé mejor en el set? Bueno, número uno, yo siempre me llevo bien con todos. En esta ocasión yo tenía... Todos los de ahí eran mis amigos. Alejandro Ávila, amigo de toda la vida, el cual veo mucho, que lo quiero mucho. Colunga mismo, que nos conocemos hace muchos años. Teníamos tiempo sin vernos, pero hubo un reencuentro en esa novela. Andrea Martí, obviamente, que son con los que tenía escenas. A Sendel también lo conozco de hace mucho. No nos tocó compartir mucho, pero cuando nos veíamos, igual que Omar Fierro, Chantal, son gente que conozco de hace 20 años, que nos ha tocado compartir en novelas. Y cada vez que nos vemos es un reencuentro, y como si no nos hubiéramos dejado de ver nunca. ¿Qué disfruté más de interpretar a Ricardo Sánchez? Pues que era una novela de época, pero también el arriesgarme a ser un personaje distinto a los que siempre hago. Que siempre hago quizá de villano, quizá de galán, de algo más formal. Y Ricardo Sánchez me di la licencia de ser un personaje inocente, de caer un poco hasta en la comedia, y de ser un personaje muy, muy liviano. Entonces, esas licencias de actor son muy relajantes, porque no estás ni preocupado ahora sí que ni por el peinado, ¿no? Es nada más por hacer el personaje como es. Tengo algún ritual para entrar en personaje. Pues en las novelas, como son de repetición, como son tantos días, como repites tanto, solito, ya se va volviendo automático. Vas llegando al set ya después de 3 semanas y inmediatamente llegas ya a los estudios o donde se grabe, y ya vas entrando en el personaje, te pones la ropa, y pues el ritual es eso, ¿no? Repetir y trabajar y llegar a hacer todas las horas que sean necesarias, pero ya llegas y te metes en el mood. A veces ya al final no sales ni siquiera, llegas a tu casa con el personaje. Mi sueño por cumplir como actor, pues es seguir trabajando, seguir haciendo personajes interesantes y seguir vigente. ¿Qué consejo le daría a Víctor que recién comienza? Pues que no se preocupe, que va a pasar lo que tenga que pasar. Y además que no pasa nada. Los invito a que no se pierdan esta gran producción del Conde, que es
una producción llena de amor, de pasión, de situaciones increíbles dentro de la historia. Así que los invito a que nos vean. El Conde.